Bienvenidos a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Iniciamos con John Adams, con The Chairman Dances, Foxtrot para orquesta. Se traduce como El Presidente Baila y fue escrita en 1985. En esta obra confluyen un estilo minimalista, algo de jazz y el ritmo conocido como Foxtrot. Esta obra es concebida como un complemento a su ópera Nixon en China. La intención de Adams era representar una escena en donde Jiang Qin, última esposa del líder Mao Zedong, irrumpe en un banquete oficial con danzas seductoras. De un cuadro en el salón desciende la imagen del líder Mao Zedong y ambos bailan al ritmo de Foxtrot. Thank you.
La segunda pieza de la noche recupera algo del folclore húngaro en su búsqueda por salir de las corrientes académicas de la época. Zoltán Kodály es considerado como uno de los grandes exponentes musicales en su época. Su trabajo de etnomusicólogo y educador son patentes en su trabajo. Thank you.
Para la segunda parte de este concierto, presentamos la suite orquestal Sherezada, del autor Nikolai Rimsky-Korsakov, quien recorre algunos pasajes de este excelente cuento. La historia nos cuenta que un poderoso rey del Medio Oriente, después de descubrir que su esposa le era infiel, ordenó ejecutarla junto con todos sus amantes. Desde ese incidente, el rey desposó a una virgen cada día y le cortaba la garganta al siguiente, temeroso de volver a ser engañado. Cuando desposó a Sherezada, ella astutamente le empezó a contar un cuento al rey, pero no lo terminó. El rey, intrigado por el desenlace de la historia, perdonó por un día la vida de Sherezada para que ella pudiera contarle el final de la historia. Sin embargo, no había terminado un cuento cuando ya empezaba otro y volvía a dejar intrigado al rey. Así pasaron mil y una noches hasta que el rey perdonó definitivamente su vida.
Haremos un corte promocional y continuaremos en unos minutos con los siguientes movimientos de esta maravillosa obra musical de Scheherazade.
Thank you.
Thank you.
Thank you.